Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me puedan estar viendo desde sus casas, trabajos, donde quiera que se encuentren. Hoy hablaremos del caso de Abby, una chica que desapareció misteriosamente cuando iba camino a su casa. Vamos a ver todos los detalles. Abigail Hernández nace el día 12 de octubre de 1998 en New Hampshire, Estados Unidos. Los padres de Abigail son Rubén y Zenya. Estos, cuando ella es muy pequeña, se separan y Abigail termina creciendo con su madre y su hermana, que se llama Sara. La relación de Abigail con su padre era muy distante, así que prácticamente Zenya crió a las dos como si fuese una madre soltera. A Abby la describe su madre como una persona amable, amante de los animales y con un espíritu muy tranquilo y feliz. Sus amigos, por otra parte, la describen como alguien divertida, a quien le encantaba el deporte y una persona que podía hacer amigos prácticamente con cualquier persona que se le cruzara en el camino. Era muy vivaz y también tenía mucha confianza en los demás. A Abby en sus años de adolescencia le interesó mucho la robótica y también el alemán, tomando clases de ambos en la escuela secundaria. También en esos años de adolescencia, Abby se hace de su primer novio, un chico un año mayor que ella que tiene por nombre Jimmy. La relación de los dos era bastante buena y las dos familias se llevaban muy bien. Abby tenía una familia amorosa, un grupo de amigos muy grande que la querían bastante y un novio que prácticamente era un típico amor adolescente. Parecía que su vida iba viento en popa y que prácticamente alrededor de ella había nada más que perfección. Pero toda esa perfección se desvaneció en octubre del 2013. Era el día 9 de ese mes de octubre de 2013 cuando Abby sale como todos los días del colegio. Ella no toma el autobús escolar, así que se va caminando a casa. Va mandándose mensajes con su novio y esta envía el último a las 2:53 de la tarde, un pequeño corazón. Luego de eso, su novio no vuelve a recibir mensajes de la joven y, para sorpresa de todos, Abby tampoco regresa a casa. Su madre la espera desesperada, no sabe qué hacer porque la chica no suele tardarse mucho en llegar a casa y ese día pues ya era bastante entrada la tarde y no había ninguna señal de ella. La llamaban y su teléfono sonaba apagado. Lo que hace la madre de Abigail primero es dirigirse al colegio para ver si alguien la vio salir, si vio que se fue con alguien, si todavía está allí porque la habían castigado. Muchísimas cosas que le habían pasado por la mente. En el colegio recibe la respuesta de que la vieron salir ese día muy tranquila, no había nada raro en ella. Pensando que tal vez su hija había tenido algún accidente o se había puesto enferma camino a casa, va a casi todos los hospitales del área, pero en ninguno hay ninguna chica con la descripción de la joven. Atormentada, se dirige a la policía para poner a Abby como una persona desaparecida. Es hasta el día siguiente de la desaparición que la policía la comienza a buscar y 48 horas después de que no se sabe nada de la joven, el FBI también entra en la investigación. Entró también a la investigación la policía estatal de New Hampshire, así que prácticamente todos los cuerpos que podían estar metidos en la investigación lo estaban. Se utilizaron helicópteros, se utilizaron perros y también se utilizaron buzos, pero no se encontraba ningún indicio de la joven. Se trató de rastrear la señal de su teléfono celular y se supo que este se había apagado a 2 kilómetros de su casa, prácticamente por el mismo camino que siempre seguía. Como la zona era un poco boscosa, se llegó a creer que tal vez Abby se había perdido, pero era la ruta que ella siempre utilizaba para ir a estudiar, entonces llegaron a creer que esta opción no era viable ya que ella conocía muy bien todos los alrededores. Obviamente, siempre en los casos de desaparición se trata de ver si la persona huyó por cuenta propia, pero Abby no se había llevado nada. No se había llevado su documentación, ella tenía bastante dinero ahorrado, dinero que estaba en su casa, y tampoco se había llevado nada de ropa. La escuela tiene una última imagen de la joven, la cual es captada con una de las cámaras de dentro del centro educativo. Se podía ver que Abby tampoco llevaba una mochila muy grande que pudiera dar a entender que ahí tenía ropa u otros artefactos con los cuales ella pudiera huir. Tenía solamente 14 años cuando desapareció, así que tampoco podía conducir, así que la opción de que ella se hubiese ido por cuenta propia era inviable.
se empezó a investigar también a su novio, pero este tenía una coartada y además todas las torres telefónicas situaban su teléfono en su casa la tarde de la desaparición. Él había estado allí todo el día con su madre. A pesar de que tenía una coartada, la policía quiso interrogarlo y lo lleva para hacerle la prueba del polígrafo, prueba que él logra pasar exitosamente, poniendo de lado el hecho de que Abby se fuera sola o de que su novio le hiciera algo o se la llevara a algún lugar. La policía tiene que comenzar a buscar testigos o algún indicio que les pueda decir qué le pasó al adolescente. Se pone una recompensa de $20,000, la cual se sube luego a $60,000, ya que Rubén, el padre de Abby, dio $30,000 adicionales y un donante anónimo decidió poner otros $10,000. A pesar de tener toda esta recompensa, todas las pistas que llegaban sobre el paradero de Abby eran falsas. No se llegó a seguir ninguna que realmente pudiera dar algo de luz a la investigación. La que estuvo más cercana fue el hecho de que un hombre dijo que había visto en un chat de citas a una joven muy parecida a Abby. Se investigó esto y cuando se corroboró la identidad de la joven, se vio que era solamente una persona muy parecida a la adolescente, pero que no tenía nada que ver. La policía con esto se va quedando sin pistas. Pasa un mes y no se llega a saber nada de Abby. No hay testigos que la hayan visto, no hay nadie que pueda dar ni un solo indicio de dónde la joven pueda estar o de lo que le pudo haber pasado. Su madre entró en una gran depresión, dejó su trabajo y se dedicó completamente a buscar a su hija. Debido a que se había descuidado mucho de las tareas de la casa y de su trabajo, ella no había vaciado su buzón durante todo el mes que Abby había estado desaparecida. Pero una tarde de noviembre, para ser más específica, el día 6 de ese mismo 2013, solamente un mes después de que Abby desapareciera, su madre decide abrirlo. Se estaba acumulando mucha publicidad y había recibos los cuales tenía que pagar, así que decidió despejar un momento su mente haciendo un poco de papeleo. Cuando comenzó a ver las cartas que había sacado del buzón, se sorprendió al ver una que decía "querida mamá" con la letra de su hija. Al abrirla, encontró una carta que en lugar de dar respuestas puso muchísimas más preguntas sobre la mesa. Supuestamente la carta había sido escrita por Abby y estaba dirigida a ella y a su ex esposo. "Querida mamá, te amo y te extraño más que nada. Siento haber hecho esto. Te he visto en las noticias hoy. Estoy viva, no pienses que no. Lo siento mucho, pero nunca te diré dónde estoy. Te amo más que a nada." Estas eran las palabras que estaban escritas en la carta. La carta había sido enviada el día 22 de octubre, solamente 13 días después de la desaparición de Abby, pero como les digo, su madre no se había puesto a hacer todo lo que ella hace usualmente y pues muchísimo menos a pensar en abrir su buzón. Esta carta dio muchísimas preguntas a la policía. ¿Será que era Abby quien había escrito la carta? Y si ella la había escrito, ¿se había fugado? ¿La habían obligado o estaba secuestrada y había encontrado cierto momento para poder escribir alguna carta y enviar algún mensaje oculto? Se trató de analizar el sobre y la hoja en la cual se habían escrito estas palabras y se confirmó que se encontró ADN que era el de Abby. Un experto en grafología también analizó los cuadernos del colegio de Abby con la letra y dijo que exactamente era la letra de la jovencita, letra que ya su mamá también había identificado. Con esto la policía comenzó a ver qué había pasado y trató de rastrear desde dónde se había mandado la carta, pero no logró hacerlo. Aquí hubo un suceso que entorpeció un poco la investigación y es que la policía realmente no quería dar esta información a los medios porque sí sabían que Abby había enviado una carta. Muchas personas pensarían que tal vez ella se había ido por cuenta propia y pues no ayudarían tanto en la investigación como lo estaban haciendo, y también temían muchísimo por su seguridad, ya que si ella la había escrito a escondidas, que la persona que la tenía cautiva pudiera ver lo que había hecho, pues podía ser que se enfadara mucho y hasta le quitara la vida. Pero lamentablemente, debido a una filtración, los medios se enteraron de la carta. En ese momento muchas personas comenzaron a juzgar a Abby y comenzaron a retirar su apoyo en las búsquedas. Todo el mundo creía que ella se había ido y los chismes no se hicieron esperar. Se llegó a decir que se había visto a Abby y a su novio en una farmacia comprando una prueba de embarazo y que debido a esto tal vez la joven había huido porque estaba embarazada y no quería decírselo a su madre.
Amigos y familiares dijeron que siempre que ella tenía un problema, tenía la suficiente confianza con su madre como para decirle lo que estaba sucediendo. El padre del novio de Abby también negó que ambos chicos estuvieran manteniendo relaciones sexuales. Dijo que siempre que iban a su casa, los tenía muy controlados y que les había hablado del hecho de que eran demasiado pequeños como para comenzar a tener una vida sexual activa. Esto obviamente quedó nada más en las palabras del padre del novio de Abby y en las palabras de las personas que las conocían, porque hasta ese punto no había ninguna pista. A pesar de que la policía siguió tratando el caso de Abby como el de una persona desaparecida, no llegaron a haber pistas durante muchos meses. El 2013 terminó sin pena ni gloria en cuanto a la investigación del caso de la desaparición de Abigail Hernández. Fue el día 21 de julio ya del año 2014 que la desaparición dio un giro increíble. Todos los noticieros y todas las personas voltearon a ver un hecho sin precedentes, un suceso realmente increíble. Y es que esa noche de julio, Abby tocó en la puerta de su casa. Su madre estaba allí con su hermana y al abrir la puerta se quedaron sorprendidas. La joven había regresado. La cámara de seguridad de la casa familiar logró captar a la chica caminando hacia la puerta. Se llevó al hospital a Abby en ese momento para poder ver su estado de salud y se pudo ver que tenía signos de diversas agresiones sexuales y que también no había comido durante varios días. Debido a eso, la joven no se pudo alimentar con sólidos hasta muchas semanas después. Abby contó que un hombre la había tenido retenida, pero en ese momento estaba en estado de shock y no pudo decir más. Se dio una pequeña descripción del hombre. Lo describió como un hombre alto, delgado, de piel bastante pálida y con ojos oscuros. También pudo dar un nombre que era el nombre de pila que él utilizaba, Nathaniel. Con esto la policía hizo un retrato robot y comenzó a buscar al hombre en las inmediaciones. Solamente una semana después de que Abby regresara a su casa, se realizó la captura del sospechoso. Este era Nathaniel Kirby, un hombre de 34 años. Se revisaron las propiedades de este hombre y en una de estas, que se encontraba a 28 kilómetros de la casa de Abby, se pudo encontrar un contenedor. Un contenedor que había sido aclimatizado como si fuese una casa. En este contenedor, el hombre había tenido retenida a Abby durante 9 meses. La chica, ya un poco mejor luego de haberse recuperado del trauma que había estado viviendo, pudo contar la historia que había sucedido. Dijo que en ese momento ella iba caminando enviando mensajes de texto con su novio cuando de repente la cinta de la bota que tenía se le soltó. Estaba caminando muy incómoda porque el zapato se le estaba saliendo, así que un hombre se ofreció a llevarla en su automóvil. Era un hombre joven y Abby confiaba mucho en las personas. Vivía en un pueblo pequeño, así que prácticamente todo el mundo se conocía. Ella asumió que era alguien conocido, que tal vez ella no se recordaba en ese momento muy bien de su cara, así que aceptó subirse al automóvil. Ya una vez en el auto, cuando faltaba muy poco para llegar a su casa, este hombre cambió de camino. Tomó el celular de Abby y lo destrozó con sus propias manos y comenzó a amenazarla con un arma. La llevó a la casa y la mantuvo cautiva durante los 9 meses. Abby dijo que era abusada sexualmente prácticamente todos los días por este hombre y que también la dejaba sin comer durante semanas. Dijo que de igual forma este le había puesto un collar eléctrico de los que se le ponen a los perros para darles choques y de esta manera la castigaba. También dijo que Natalia le pedía que lo llamara maestro. Abby dijo que durante todo el cautiverio había tratado de escapar, había tratado de hacerse amiga de Nathaniel para que éste la dejara, pero todos sus intentos habían fracasado. Dijo también que Nathaniel la había obligado a escribir la carta cuando se dio cuenta que su desaparición estaba en todos los noticieros y cuando se dio cuenta que el caso estaba teniendo mucha relevancia. Quería que escribiera esta carta para que todo el mundo pensara que ella se había ido y ya no la buscaran. Si bien los siguientes meses fueron pasando con un poco de tensión porque Nathaniel cada vez estaba más nervioso de que lo fueran a buscar, todo se terminó rompiendo cuando fue llamado a la corte, pero no para testificar sobre el caso de Abby, sino por otro caso de algunas multas que él tenía sin pagar. Pero la paranoia le ganó y terminó poniéndose muy nervioso ante la situación. Tomó una noche a Abby, la subió al automóvil y condujo de nuevo al mismo camino donde la había recogido 9 meses atrás. En ese momento le dijo que ya la había atormentado lo suficiente y la dejó salir. Le pidió que no contara nada a la policía.
como Abby había hecho una buena relación con este hombre, bueno, había tratado de tener una buena relación con él para que la soltara, este confió en ella y dejó que se fuera sin decir nada más. Fue en ese momento que Abby comenzó a caminar y en cierto punto se dio cuenta que estaba acercándose a su casa y así fue como pudo llegar a su domicilio. Los vecinos de Nathaniel lo describieron como una persona muy extraña, un vecino que usualmente no solía hablar con ellos y que tampoco tenía mucha relación con las personas cerca de su casa. Era raro, pero tampoco creyeron que fuese posible que tuviera a una chica encerrada en el lugar, pero increíblemente muchas veces no conocemos a las personas con las que vivimos al lado y esto resultó ser pues una historia increíble para ellos. Nathaniel fue a la corte y Abby llegó al juicio, hizo acto de presencia y también declaró contra su agresor. Se le puso una fianza de $1,000,000 en lo que se revisaban todas las pruebas, pero este hombre no la pudo pagar, así que se mantuvo en prisión durante todo ese tiempo. Poco después de que el juicio iniciara, el jurado lo declaró culpable. La sentencia, un mínimo de 45 y un máximo de 90 años en prisión. Con la sentencia de Nathaniel, Abby puso punto final a un capítulo aterrador en su vida. Un capítulo el cual obviamente le dejó muchísimas cosas que acarrear en el futuro, pero gracias al apoyo de su familia poco a poco ha podido superar. Nathaniel para sus vecinos, si bien era raro, no era alguien peligroso, pero terminaron viendo de que los monstruos más horribles se esconden en las personas más extrañas, en las personas que tal vez nadie puede llegar a creer que pueden hacer daño a otros. La vida de Abby obviamente no fue la misma después de todo lo que pasó, pero ha tratado de salir adelante. La sentencia de Nathaniel para muchos fue corta, ya que se estaba pidiendo la prisión perpetua, pero realmente para la edad que tiene el hombre y los años que le dieron es prácticamente como si fuese a pasar una cadena perpetua en la cárcel, porque lo más seguro es que no salga del lugar. Muchas chicas no tienen la suerte de Abby de poder salir de un encierro tan grande. Ha habido muchísimos casos en el mundo como los de ella, donde gente pasa años encerrada y puede llegar a salir. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Abby es muy impactante, pero también es un caso que terminó bien porque ella logró volver a su casa. No solamente está el caso de Abby, sino que hay varios casos de personas que han pasado en cautiverio meses o hasta años y de alguna u otra forma logran liberarse, logran escaparse, logran volver a sus hogares, y eso es algo muy bueno, pero tenemos que recordar que también suceden secuestros a toda hora en todas partes del mundo y la mayoría de esas personas no logra volver a su casa. Por suerte, Abby no fue parte de ese grupo. Si este caso les ha gustado, si esta información les ha sido de utilidad, recuerden dejarle un me gusta, mis redes sociales en la descripción. Si no están suscritos, recuerden suscribirse para ver todos los videos, ya que actualizo 3 o 4 veces a la semana mi canal. Mi segundo canal, de igual forma, en la descripción de este video. Mi nombre es Lesma, nos vemos hasta otro caso. Adiós.